24 de agosto del 2013. El fotógrafo fue Óscar Ruiz Tomay. Nos ha pedido que hablemos un poco de él, nuestra experiencia con el fotógrafo y demás, y la verdad que genial. En la boda, con los nervios y demás que tuvimos, ni nos enterábamos que estaba por la iglesia. No, la verdad es que a mí en casa me tranquilizó. Y luego es eso, que con la gente y demás nadie se enteraba de que estaba haciendo fotos. La verdad es que nos gustó mucho el trabajo que hizo. No fue el típico de pose aquí, pose allá, sino que además se lo pedimos nosotros, estar con la familia y con la gente, y fue lo que realmente hizo. Anécdotas, así alguna graciosa, que cuando estábamos en el Musac me dice a mí, tápate con el ramo la cara, y le suelto yo, ¿qué? ¿Alguna forma más sutil de llamarme fea? Pero bueno, es que ese día tuvimos más cosas que contar en Holanda, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso ya es otra historia. Y nada, las fotos muy buenas, que os enseño algunas que seguro que os gustan. Y lo mejor de todo, y lo que más le gustó a los invitados, el fotocall. Eso es. ¡Adiós! Hola, yo soy María. Hola, yo soy Iván. Nos casamos el día 9 de agosto de 2014. Estuvimos en San Marcos y Óscar estuvo con nosotros. Nos hizo el reportaje fotográfico, nos hizo la preboda antes y nos hizo después la posboda en Bayona. Correcto. Además nos puso el super fotocall y estuvo con nosotros hasta las 4 de la mañana. El fotocall le encantó a todo el mundo, fue súper divertido y las fotos quedaron preciosas, todas. Y ellos son una pareja muy maja, muy divertida, es más, incluso bailaron con nosotros en la boda. Recomendamos a Óscar. Recomendamos.